cumplir la Constitución. Esta imagen tenía un precio. Entregar después de décadas de nuevo el bastón de mando del Ayuntamiento de Cartagena al Partido Socialista costó un acuerdo de gobierno con Movimiento Ciudadano. Ese pacto ha pasado por muchas fases. Las tensiones entre los dos partidos siempre han existido y las últimas se han producido a cuenta de la gestión que el PSOE ha hecho del contrato con la empresa de aguas. La señora Castejón, para apuntarse un tanto, ha traicionado a todos. Se ha puesto a los pies de Hidrogea, la ha beneficiado, permitiéndole una tarifa distinta de la calculada por los funcionarios. Argumentos que ayer pronunciaba López y que le llevaban a tachar a Castejón de corrupta e incapaz. Ella rompía de forma definitiva el acuerdo de gobierno. No nos rasguemos las vestiduras, hemos sido claros, vamos a seguir siendo claros, transparentes, no vamos a engañar a nadie y el Partido Socialista va a trabajar con la rigurosidad. Un PSOE que respaldaba a Castejón y contra el que el Movimiento Ciudadano lanzaba sus dardos. Un partido que debe elegir entre la legalidad y el servicio público o mantener las prácticas que el Partido Popular que han dado lugar a una trama corrupta nacional. Lo que puedan hacer otros partidos o hagan, o incluso sus líderes, es una cuestión de educación y de formas que no comparto. Y que durante todos estos meses ha provocado continuas salidas de tono. Ahora el PSOE, la alcaldía, queda pendiente de un hilo.